Bueno, estamos haciendo las lagunas de Neila. Nos hemos desplazado 300 kilómetros para ver esta ruta que nos han recomendado y que esperemos. Ya estamos en la pista, en una pista forestal, después de unos 500 metros del parking donde lo hemos dejado, que es el último de los parking que hay conforme va subiendo, siguiendo la carretera, los carteles de lagunas de Neila. El último cartel que hemos pasado ponía un kilómetro para la primera de las lagunas que vamos a pasar. Que en este caso es va a ser la laguna de la cascada. Laguna de la cascada. Bueno, pues siguiendo esta pista se os abre rápidamente, no creo que hayamos avanzado más de 500 metros, y ahí tenéis la laguna de la cascada. El senderito por aquí por la derecha, bien marcado. Y primera de las 6 o 5. No sabemos si la sexta la vamos a ver o no. Si vemos todas las que queremos, serían 6 lagunas. Esta sería la primera. Lo estamos haciendo primero por el lado, vamos a decir, un poco más duro, que es bajar hasta aquí, que hemos bajado 100 y pico metros, y ahora nos tocará subir a la cordada casi 300 metros de desnivel. Laguna de la cascada. Estamos rodeándola y desde aquí se aprecia justo ahí arriba, donde estoy ahora mismo enfocando, aquí, del ahí, del porqué el nombre. Esa cascada es la que abastece a esta laguna. Bueno, y aquí tenemos el refugio. Y el croar de las ranas que se encuentran por aquí, por esta laguna. Están engañando. La cueva de los potros. Pues será porque aquí los potros se metían. ¿Los potrillos? ¿O qué? Sí. ¿Eh, K1? Sí, sí. Bueno, pues ahora, a por el siguiente. Y no sé si le llamaban, no sé qué, de los potros. Bueno, acabamos de coger. No, una de la, no, no es la cuerda. El no sé qué de los tejos. El no sé qué de los tejos. Ah, bueno. Pues nada, estamos en no sé qué de los tejos. Cuando lo averigüemos, lo diremos. Algo de los tejos. Bueno, bueno. Ponían el cartel de ahí abajo. Vale, vale. Nada. Ahí tenemos el pico. Supongo que será el pico de la campiña. Y allí está la campiña. Y ahí. Una de las lagunas. Esta. ¡Ay! Bueno, ahora cuando subamos allí al pico, vuelvo a conectar y os informamos. ¿Estamos? Y si no estamos, también. Porque soy yo el que corto y el que doy. El que corto y el que doy. Así que a cortar.
¿Eh? Ese cordal, sí. Sí, ese parte de... Bueno, la laguna de la cascada la hemos dejado ahí abajo y según esto está a 2,2 kilómetros hacia abajo. Está detrás de esas grandes rocas. Y de donde partimos fue de allí. Allí veis un cordal, una especie de camino verde, una calva verde, pues el parking está allí. Bueno, pues hala, nos vamos. Cada uno. Claro, tú decíamos que... Dice, joder, fíjate, el cordal tiene árboles. Pero que ese no es a 2.000 metros. Alcanzando el pico de la laguna. 2.004 metros. Y ahora se nos va a aparecer aquí la Laguna Negra. Y la Laguna Larga. Las dos lagunas. Esta primera es la Laguna Negra. Y esa que tenéis un poquito más a continuación es la Laguna Larga. Y aquí tenéis, ya estamos en la parte más alta de todo el cordal que vamos a ir haciendo, rodeando, para allí donde empiezan los árboles, empezar a bajar y recorrer otras dos lagunas que hay allí. ¡Vamos, K1! No, K1, ¿dónde está? Pues sí. Se quiere bajar, K1. Se quiere ir. K1, no me dejes solo. ¿Qué haces? Qué pena que no tenga uno. Si tuviera un apoyo bueno, sacaba la gaita. Joder, qué hostión hay, macho. Vamos, que ahora te queda el último empujo. Venga. El último empujón. ¿Y ahora qué? ¿Dónde pongo? Sí, tienes ahí una presa a tu derecha. Vale. Ya estás arriba, ya estás arriba. Ya ha pasado, ya ha pasado. El ya, pico ya. De la laguna, 2.004 metros. Lo menos 300 metros hacia abajo. Venga, K1. No lo vamos a filmar porque da mucho vértigo. Ojalá. Bueno, ya hemos merendado en la única sombrita que vais a encontrar en este cordal, que es justamente ahí. Se puede uno, dos personas o tres se pueden sentar tranquilamente. La Laguna Larga, la Laguna Negra y el pico de la laguna, de 2000 y poquito. Y por aquí que se ve el camino que sube desde esa especie de refugio hacia arriba. Si siguierais luego hacia abajo, como unos 2,5 kilómetros, llegaríais a las pozas. Pero son luego 300 metros de desnivel hacia arriba. Los mismos que vais a bajar. Bajaréis casi a 1.700. Bueno, seguimos por el cordal. Prácticamente todo el cordal está a 2.000 metros y nos vamos hacia la campiña y el geodésico que hay allí. ¿Eh? Sí, pero bueno. Bueno, son las 12:15, con lo cual llevamos 3 horas exactamente. Hemos hecho ya la vuelta completa. El cordal prácticamente el 80% y acabamos de llegar a la campiña, el punto más alto del cordal.
poco más de 200-300 metros aparecemos aquí, las dos últimas lagunas de hoy, Laguna de las Pardillas y a vuestra derecha Laguna Las Bravas. Pues ala, allá vamos. Vamos a rodear la de Las Bravas. Vamos a seguir un sendero que hay muy claro, un pedazo de camino inmenso. Y el parking lo tenemos ahí, bajo el faro. O sea que al lado. Nos quedan 20 minutos. O sea que es una ruta de unas 3 horas y media aproximadamente. La Laguna Brava. Y una caseta. Hemos pasado por ese pedregal. Por ese pedregal, por ahí hemos venido. Rectos. Ya salimos aquí. Esta es la Laguna Brava. Y detrás, justamente ahí, tenemos la última laguna. Que ahora la veremos. Muy bonito recorrido, incluso para hacerlo en plan familiar. Laguna de las Pardillas, 43,30 metros. Por ahí podemos, ¿no? Mirar la situación. Laguna de las Pardillas. Última de las que vamos a ver hoy. En principio.